Que no me conocen, me presento, mi nombre es Isa y les doy una súper cordial bienvenida a esta, por supuesto, su casita. Muchas gracias por haberle dado play a este video. Y bueno, chicas, ya ustedes vieron que arreglé cocina, pues adelanté un poquito el desayuno, desayuné por supuesto. Les voy a mostrar que no es que esté muy sucia la casa, chicas, no es que esté muy sucia, pero sí le voy a hacer un aceite de mantenimiento. Voy a echarle una buena limpiada a los muebles. Allá tengo el jaboncito de olor con que yo los limpio. Yo dejo disolviéndose en un poquito de agua en un baldecito de encima del lavadero. Jabón de olor, jabón del normal con que nosotros nos bañamos. Cuando ya está un poquito disuelto, le saco un poquito de espuma y con un trapito, con eso es que yo limpio los muebles. Yo ese tip lo aprendí con la señora Gloria en tu hogar. Y después de limpiarlos y de secarlos muy bien, entonces los hidrato con cremita de manos de la normal que yo tengo ahí para el cuerpo. De manos o cuerpo, puede ser cualquiera de las cremitas, cualquiera le puede servir. Inclusive también un aceitico de buena calidad puede ser para nutrir los muebles. Ahorita están sucios, se les ve el mugre, están sucios. Voy a llevar estos cojines para la parte de atrás donde yo lavo, porque chicas, los voy a lavar. Ya se ve que están súper sucios. Estas son unas almohaditas que yo le compré a mi niña. Y aquí tengo también un edredón que tengo que lavar. No voy a lavar hoy, chicas, voy a lavar mañana, de pronto si lave. Pero hoy sí voy a hacer lo que es un aceite normal de mantenimiento. Voy a echarle una buena limpiada, eso sí, a los muebles. Ya limpié el comedor y levanté las sillas. Ya regué las matas esta mañana temprano. Les voy a mostrar cómo está ahorita la casa. Y les voy a contar algo que me pasó ayer. Bueno, chicas, miren, así está el piso. Sí hay que echar una barrita porque como ha venteado tanto, hay tanto viento, entonces sí hay que echarle una buena barridita a la casa. En los cuartos están con las camas tendidas. Yo le dije a mi marido, el último que se levante tiende la cama. Ahí él colocó mal las almohadas porque las que están en la parte de abajo iban para arriba y las marroncitas que tienen en la funda marrón iban para abajo. Pero bueno, hizo el intento, me tendió la cama, ahí más o menos, pero... pues se le agradece el que lo haya hecho. Mi niño también esta mañana ya tendió, dejó su camita tendida. Lo que hice fue levantar el tapetico porque voy a barrer también y a trapear su cuarto. Ahí se ve que está un poquito sucio. Miren, chicas, aquí tengo las maticas que tenía anteriormente en las repisas del patio y ya les digo por qué. Aquí en esta parte tengo la matica que tenía allá, la monté aquí. Y puse la que tenía en el comedor y la que tenía en unas repisas para aquel lado. Allá está mi lengüita de suegra que inclusive, miren, ¡ay! Le está saliendo un hijito aquí en la mitad y estoy contenta. Tengo aquí mis plantitas de agua que no he podido comprarles los materitos. Están muy bonitas. Yo trato de cambiarles el agua seguido porque está haciendo mucho calor y el agua pues tiende a ponerse pues caliente por el clima, por el calor que está haciendo. Y trato de cambiarles el agua, no una, sino dos veces por semana. La niña también me dejó pues su cama tendida. Tengo también que lavar ese edredón. Mañana también lo voy a lavar junto con el que tengo allá en la cesta de la ropa afuera. Ya también ya arreglé cocina, está limpia la estufa. Tengo que echarle una jugadita al baño también, rapidito, chicas. Algo de mantenimiento. Y miren, miren, les voy a contar lo que me pasó ayer. Miren, aquí está, les voy a dejar por ahí el videito para que ustedes mismos observen, porque yo alcancé a grabar un poquito lo que pasó. Mira, ya está la sábila estaba preciosa. En esta parte yo tenía el orégano y en esta parte estaba la sábila. No estoy segura, chicas, si fueron los gatos, si fue el gato el vecino, si fue alguno de los gaticos de aquí, que no creo, porque tan pronto escuchamos el estruendo estábamos mi niño, y mi hijo y yo. Estábamos los tres en el comedor, cuando escuchamos el estruendo nos vinimos corriendo y yo no vi ningún gato. Obviamente, ellos son muy, muy ágiles. Me pudieron haber tumbado las maticas, no sé si fue que me tumbaron primero esta
Y uno de los gajitos, o sea, la sábila estaba aquí, y uno de los gajitos de la sábila se trajo el orégano, que el orégano me escurría, así estaba súper crecido, se extendió hasta la parte de abajo. Yo estaba que quitaba esa matica y la ponía adentro, pero se me fue, chicas, y no pensé pues que pasara esto. Mire cómo quedó la sábila. Aquí en este contenedor de plástico puse todos los gajitos que se partieron, porque menos mal que no se me partió el matero. Ya llevo 5 maceteros partidos que me los han partido los gaticos, entonces ya decidí no colocar más plantitas en estas repisas. Ahí coloqué los gajitos de la sábila que se partieron, a ver si de pronto les nace un poquito de raíz y poderlos trasplantar. Y allá está también pues la matica de sábila que quedó, obviamente ahí está su raicita, y yo me imagino que va a seguir saliendo pues sábila, Dios quiera que sí. Aquí está la arena, perdón, la tierra que no he sacudido, no he limpiado ahí. Y no, chicas, me dio muchísimo pesar con la matica. El orégano lo mismo, se partió horrible, se cayó, la macetera se partió. Aquí está el orégano, allá tengo pegado la parte de atrás con un ganchito de ropa, ahí se ve. Tengo que comprar otro macetero para el orégano, y ahí pues puse las lengüitas de suegra, porque pues para evitar que los gaticos me hagan otro accidente de tantos que me han hecho, porque ya llevo con este macetero, creo que van como 5 maceteros, porque de estos, chicas, yo tenía como unos 6, de estos tenía así como unos 5, y quedó este, quedó lo otro, de estos, del que está ahí, tenía como unos 3, solamente me quedó este, entonces sí me han partido alrededor de 5 maceteros de plástico y de ese material. Entonces creo que voy a poner mejor las plantitas ahí subiendo la escalera, chicas, y colocar otras aquí. Ahorita me voy a poner a hacer una barrita, miren cómo están las escaleras, ya ellas las rocié, inclusive estaba haciendo algo que le vi a mi amiga del canal AD en tu hogar, ¿cómo se llama ella? AD Hogar se llama ella. Y ella tiene esto, es uno de los tarritos que tiene pues este atomizador. Yo lo mantengo en la nevera, obviamente como aquí hace tanto calor, yo en las noches lo que hago es rociar cada matica, la que tengo a la entrada, la que tengo aquí, a todas las estoy rociando en las noches, y en las mañanas lo que hago es echarle agua y sí en su raíz, para que ellas pues no se me vayan a morir y eso. Pero me dio mucho pesar que las maticas se me hubieran partido y se me hubieran vuelto nada. Bueno, ahí por ahí les dejé el videito, voy a tratar de ponerlo para que ustedes vean. Y bueno, chicas, ahora sí vamos a empezar con esta barridita, trapeadita, la limpiada de los muebles, y por hoy pues terminaré la limpieza, y también voy a echar una lavadita al baño, chicas. Muchas gracias por quedarte hasta el final de este video, cosa que te lo agradezco muchísimo, 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 porque eso me sirve a que YouTube me recomiende, cosa que es muy bueno para mí, que se vean pues todo el video hasta el final, sin saltarse los anuncios, por supuesto. Eso a mí me sirve, chicas, para económicamente me sirve para comprar cositas y que ustedes vean, y bueno, obviamente pues sí es conveniente pues que los anuncios no se salten, porque eso es lo que nos paga a nosotras, las creadoras de contenido. Entonces, bueno, chicas, muchas gracias, y vamos a empezar con esta limpieza rápida el día de hoy.
Miren, chicas, aquí está el jabón que yo les digo que lo hago, el agüita de jabón. Se me ve ahí la mano, el dedo. Y estos son los jaboncitos que me quedan, entonces yo nunca los echo a la basura ni los desperdicio, sino me sirven para todo eso. Si no los rayo para hacer el jaboncito para la lavadora, para lavar ropa blanca, lo dejo también para jabón del piso o lo dejo también para este trabajito que voy a hacer ahorita. Ay, esperen, chicas, me cambio la mano. Ya, acá. Se me ve ahí el dedo y no me gusta. Entonces, porque es que en esta mano, esta es la derecha, y la donde tengo sostenido el celular es la izquierda y se me va el dedo. Entonces, mire, está súper jabonoso el jabón. Súper jabonoso está. Me sirve para limpiar ahorita los muebles. Los míos no son de cuero, son de cuerina sintética. Ustedes van a ver todo el mugre que sale porque tengo rato que no los limpio ni los hidrato. Entonces siento que se me han cuarteado por esa razón. Voy a limpiarlos ahorita, chicas, antes de trapear, porque si trapeo primero y me pongo a limpiar los muebles, pues se va a chorrear de este jaboncito el piso. Entonces no, primero limpio los muebles, los hidrato y de último pues sí paso el traperito por toda la casa. Bueno, chicas, acompáñenme a limpiar mis muebles. El agua que utilicé para limpiar los muebles, miren cómo estaban de sucio los muebles, inclusive cortó el jabón porque estaba bastante jabonosa, cortó el jabón, pero miren cómo está de negra. Los muebles estaban bastante sucios, sobre todo este, chicas, este es el que los niños más utilizan, pues está aquí en esta salita. También le eché una limpiadita a mi silla del computador y miren, ahorita me voy a poner a darles brillito, nutrirlos con la cremita de cuerpo que tengo ahí. Voy a nutrir los que están allá, que ya los acabé también de limpiar, y voy a nutrir este junto con la sillita del computador y el puff que tengo aquí. Miren, chicas, buenísimo el jaboncito de olor para todos los usos del hogar, se los recomiendo de verdad a ojo cerrado. Este jaboncito es muy bueno. No importa si sea caro, si sea económico, pero el jaboncito de olor es muy bueno para la limpieza de la casa. Aquí a la salida de mi cuarto, porque si lo coloco allá para que enfoque la cámara del celular para este lado mientras limpio, mientras trapeo, me da miedo porque es que está haciendo demasiado viento y sí me da muchísimo susto que se me caiga el tripié con el celular y se me llegue a partir la pantalla. Entonces, sí, chicas, me toca colocar aquí el tripié con el celular para que me enfoque allá. Yo sé que el trasluz hace que no se vea muy bien la imagen, pero es que sí me da miedo colocarlo en otra parte donde el aire entre directamente, sea aquí en esta parte para que enfoque para allá, o sea colocarlo allá o que enfoque para acá. De las dos partes me da miedo porque tanto entra mucho viento por la
puerta del patio, que da la cocina, por la parte de las escaleras también entra bastante viento, y obviamente por la parte de aquí de la entrada principal entra también mucho viento. Entonces opté por colocarlo en este rinconcito, porque sí me da miedo que se me llegue a caer el tripié. Entonces, chicas, miren, ya rocié, lo que eché solamente fue agua con desinfectante. Voy a echar unas 3 trapeaditas a la casa y a las habitaciones y termino. Ténganme paciencia, chicas, porque de verdad me da miedo que se me caiga mi tripié y se me quiebre la pantalla. Bueno, chicas, y por el día de hoy quedó completamente terminada la limpieza, una limpieza rapidita de mantenimiento, como les dije, nada a fondo. Lo que hice fue barrer y trapear todas las habitaciones, ya las camas, como les había dicho, estaban tendidas. Lo que se hice fue pasarle a las mesitas de noche mías un trapito, porque siempre se ensucia el polvito y eso, entonces sí les pasé un trapito. Ya como ustedes vieron, también limpié y nutrí mis mueblecitos. Ya aquí está el bolso del niño porque acabo de llegar, ya van a ser las 12 del mediodía. Mira, aquí les estoy mostrando que ya la gatica me está rompiendo también y agarró de rascador esa partecita del mueble. Mi marido también está ahí sentadito porque ya acá también acabó de llegar y yo no he montado almuerzo. Ahorita en una horita rapidito organizo el almuerzo y les sirvo. Ahí les estoy mostrando que mi niño hizo un circuito electrónico encima de la mesa de centro. Estaba, él mismito lo hizo, le puso su bombillito, él es muy creativo y bueno, él ya presentó su trabajito y ya le calificaron. Aquí en este lado de la habitación del niño también ya está todo limpio. Están los zapaticos de física porque, pues, como les dije, él acabó de llegar. En este ladito de la salita de televisión también el mueble está limpio y nutrido. Y aquí les voy a mostrar mi colección de plantitas de agua y las que tengo también ahí en la repisita. Ya quedó todo completamente limpio. Y yo creo, chicas, y todas estarán de acuerdo conmigo en que cuando uno termina de hacer la limpieza, uno se siente súper bien y como relajado, porque uno se siente muy bien de ver la casita limpia. Ahí les estaba mostrando que por un ladito el puff también está roto. Bueno, chicas, y por este lado ya está la habitación también de la niña limpiecita. La cama, pues, ella me la había dejado tendida antes de irse para el colegio. Por este ladito está mi tripié, chicas. Ahorita la voy a colocar en la habitación del niño, que es donde comúnmente yo lo tengo. El piso de la cocina también está completamente limpio. Y por aquí les estoy mostrando esta botellita PET, que es con donde yo tengo agüita bendita. Ahorita paso a rociar agüita por toda la casa. A mí me gusta hacer eso por lo menos 2 veces a la semana. Aquí también está el botecito de agua de mi niño, voy a lavarlo y se lo voy a poner al congelador para que mañana lleve su agüita congelada. Le voy a también a limpiar, a lavar ¿cómo se llama ese cosito? Su loncherita, su contenedor de plástico donde él lleva su desayuno. Miren, chicas, el baño también está limpiecito. Lo que hice fue lavar la ducha, el piso de la ducha y el piso donde está la poceta. También limpié el lavamanos, lavé el lavamanos y la poceta con jabón y cloro, limpié el espejo. Aquí les estoy mostrando que me resultó el dispensador de jabón líquido de manos fisurado por un ladito, por eso le puse esa cinta aislante, pero hasta el momento pues no ha tenido ninguna fuga. Tengo que cambiarlo porque pues a mí no me gusta tener nada partido, chicas, creo que no se ve bonito. Y bueno, no supe quién me habrá hecho también ese daño. Y bueno, por este ladito tengo que sacar esa basura.
acomodar esos platicos y esas ollas en la parte de abajo para montar rapidito el almuerzo, porque pues ya les dije que era tarde, chicas, y tengo que montar volando el almuerzo. Y bueno, espero se hayan motivado con este video. Ya dejé mi casita limpia, cosa que a mí me pone muy feliz cuando yo veo todo limpiecito y en su lugar. Y bueno, chicas, muchísimas gracias, bendiciones, las espero en el próximo video y bye.